quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Acostadita en tu cama, quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar con la música del cielo. Si a la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Ándale pues, mis amigos, el aplauso para la quinceañera, fuerte, fuerte y bonito. Ándale pues, qué bonito. Muchísimas gracias a todos los invitados. Muchas gracias a todos los tíos, a las tías por acompañar a la amiga Salomé, quien cumple sus 15 primaveras, sus 15 añitos de vida. Que Dios la bendiga hoy y siempre. Vamos a continuar. Se llama En tu día, Mariachi Nazabi. Señores, con gozo, este día de placer tan dichoso, en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, te pondré una vez en la frente, con el oro y las perlas. El mar. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo. Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Dicha toda la vida. Venimos todos aquí para expresarte el dolor, para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva tu corazón en un cantar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida.
siempre sea así, que vivan muchos años más, que nunca de escuchar este cantar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Aplauso, mis amigos, el aplauso allá para la quinceañera, fuerte, fuerte el aplauso, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias a todos los tíos, a todas las tías, a los primos, a las primas de allá de Salomé, que Dios me los bendiga a todos. Vamos a mandar por allá la correspondiente porra allá para la quinceañera, claro que sí, allá para la amiga Salomé. Vámonos, María Chinasavi dice de la siguiente manera: caballeros, ahí nomás quedó la porra allá para la festejada, para la quinceañera, para toda la gente bonita que hoy la acompaña, claro que sí, allá para todos los familiares, para el señor Ignacio, para la señora Aurelia, felicitaciones, felicitaciones también a todos y cada uno de los hermanos de la quinceañera que se encuentran allá en la Unión Americana, que Dios los bendiga, mis amigos, que Dios los bendiga. Vamos a mandar un temita que traemos por este lado con el María Chinasavi, allá especialmente para la quinceañera, y que se la pase súper, súper el día de hoy, con todos sus amigos, con todas sus amigas. Vámonos, María Chinasavi, dice de la siguiente manera el tema que traemos allá para todos los invitados también. Vámonos pues, se llama El Primer Tonto. Quiero una respuesta, y la quiero pronto, y me siento.
favor. Y que no, por favor. Y que al menos en eso, el primero yo soy. El primer tonto de tu vida quiero ser. Romanticona que traemos allá especialmente para la festejada, para todos sus amigos, para todas sus amiguitas. Tú mi chiquitita, finges no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Cuando tomo vino, tú mi chiquitita, siento muchas ganas de contigo platicar. Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. A los italianos, muchas felicidades a la amiga Salomé por este lado y María Chinazabi mandando los temitas en esta bellísima mañana. Claro que sí, bienvenidos y bienvenidas mis amigos. Felicitaciones para todo el bonito pueblo de Jicallana Tobar. Claro que sí, mis amigos, allá para la familia González, la familia Hernández, la familia Ortiz. Con mucho cariño, con mucho respeto, el día de hoy se llama Un Rinconcito en el Cielo. Te daré mi amor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Vamos en un momento de silencio a pedirle perdón al Señor de los pecados que hemos cometido, diciendo juntos: yo confieso ante Dios los poderosos y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emoción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso lo hago a la familia y a la gente, a los ángeles, a los santos, y a los que están más bien que la por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cuando su dominio, en efecto,
David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborota. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarle con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron y su sepulcro no se romperá entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevando a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viviendo y oyendo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye. Internamente tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Enséñame el camino de la vida, sacíame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Aleluya. Vayan a decir a tus hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán.
mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad, pidieron parte a los sumos sacerdotes y a todo lo ocurrido. Todos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con esas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si eso llega a oídos del gobernador, nosotros nos alejaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Sentados. Queridos hermanos, estamos en salud y lo guíen siempre por caminos de verdad y justicia, roguemos al Señor. En acción de gracias de 15 años de Salomé Hernández González, que el Señor nos siga bendiciendo y fortaleciendo en sus amigos y conocidos, para que Dios les conceda la gracia de poder dar un verdadero testimonio de fe, roguemos al Señor. Por todos nuestros familiares, amigos, conocidos, bendiciones y juntos, el Señor es el premio de sus trabajos, roguemos al Señor. Señor, estas son nuestras oraciones, escúchalas y despáchalas favorablemente si es tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo.
que te ofrecimos en acción de gracias en tu hija Salomé Hernández González, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y energía, que podamos servirte con más entrega y que estamos así alcanzando los beneficios suyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz, demos gracias a Dios. Vamos a pedir la intercesión de la Virgen María para salvar en este día tan especial, sino juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues muchas felicidades, que te la pases con mucho en este día. Vamos a darle un fuerte aplauso. Thank you.
ya está contigo. Domina cuiro y te llama chica, ya no llora.
Señor tocó. Thank you.